Ya, dígame, profesor. Muy bien, ya lo saben, Farándula, cualquier pregunta de Pamela Díaz, hágala al 445-6633. Muy bien, continúa. Aquí, mira, justamente suena el teléfono que nos llama. ¡Aló! ¿Sí, con quién hablo? Hernán Calderón, hola, ¿cómo estás? Dime, ¿qué cosa que le, a que diga qué? Ah, bueno, dice que tiene jotas de Raquel Argandoña. ¿Qué le digo? ¿Y a cuánto? ¿A cuánto las tenía esa? A 40 lucas. No, 20. Dice que te da 20. ¿La mitad? La mitad. Ya, cerraron 20. Oye, ¿qué le quieres preguntar? Ya, fantástico. Muy bien. Hernán Calderón quiere preguntarte a ti, Pamela Díaz. Dice que quiere saber si te arrepientes de haber mostrado la foto de Alejandra Álvarez en pelota. ¿Te arrepientes o no? No, porque a ella le puede convenir. Exactamente, muy buena respuesta. Claro que le convino este. A ver, se sacaba. ¿Le puede convenir? Exactamente. ¿Le puede convenir? ¿Te arrepentáis o haberla mostrado? No se arrepiente, no se arrepiente de haberla mostrado. No me arrepiento. Sí, no me porque le puede convenir. Y eso es justamente porque gracias a esa fotografía, ella pudo lanzar su candidatura a concejala. Dicho, aquí tengo su afiche. Aquí está. Alejandra Álvarez a voto pelado. Acá está. Curiosamente, va por la comuna de Conchalí. Bueno, vamos a dejar el afiche acá. Lo puedes llevar de regalo ahí. Y usted va por Rotterdam, ¿no? Por Erasmo de Rotterdam. Muy bueno. Llévalo el lunes. Llévalo el lunes. Bueno, sigan llamando al 455-6633. Muy bien. ¿Pin no ha llamado? ¿Pin? No, Pin está afuera, está rascando la guata. Bueno. Otro teléfono más. Mira, sonó. Aló, sí, ¿con quién habla? ¿Con quién? Sí, ¿con quién? Es tu ex marido. Mira. Chupaya. Aló. Mira cómo te quiere la gente acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuela Neira? Sí. ¿Qué pasa? ¡Manuela! ¿Cómo estás? Solo se cambió el nombre, Manuela. ¡Ya, hombre! Oye, ¿de qué roto? ¿Qué le quieres preguntar? A la Pame, ¿qué le quieres preguntar? Ah, oye, él quiere saber cómo se hacen los huevos revueltos. Ay, ¿quién no huele? ¡Oiga! Dice que no huele. Bueno, dice que... ¿Por qué le preguntáis otra cosa? Ah, esa es una pregunta interesante. Ya, chao, chao. ¿Quieres saber si tú irías de candidata a concejala algún día? ¿Yo? Sí. No. ¿No? Bueno, es tu opción. Hoy en día es común ver a gente de la farándula candidatearse hoy pasado mañana. Gente va a votar por rostro de la farándula para que los recordemos quiénes son. Aquí tengo algunos candidatos junto a sus respectivos partidos. Por ejemplo, Pato Laguna va por la UDI. Soledad Pérez, Partido Radical. Jorge Gajardo de los Venegas, Partido Socialista. Carlos Cruzat, Partido Radical. Y Gonzalo Cáceres, Partido. Ay, no, perdón. Leí mal. Es PPD. Pero eso es PPD, o sea, partido por... ¿Detrás? ¿Qué está haciendo, hombre? ¡No sea tonto, hombre! ¿LD? ¡No! Es partido por la democracia, por favor. Una cosa que me llama la atención de la... Exactamente. Una cosa que me llama la atención son los afiches, los eslogans de algunos candidatos. Quiero revisar alguno de ellos. Este es de una candidata alcalde por la quinta de Región Costa, Regina Reginato, que tiene acá su cartel que dice... Vota por Virginia, la mejor alcaldesa. Bueno, tiene alguna fotografía. Bueno, se hizo el cuarto medio recién año pasado. Bueno, oiga, es un cartel que me llama bastante la atención. Picado, no, dejarlo por acá. Es un picado. No, aquí ver. Aquí tengo otro cartel que me llama mucha atención. Curiosamente también es de Gonzalo Cáceres. Aquí está, que va por la comuna de Recolita. Ahí está su eslogan: préstame el voto. Ahí está Gonzalito. Vamos a dejarlo por acá. Recolita, por la comuna de Recolita. Por la comuna de Recolita. Y el otro afiche que me llama mucha atención no es un afiche para una persona, sino que es un afiche comunitario. Es un afiche para un grupo. Es para los concejales de Iquique. Y este es su afiche. Dice acá: queremos que usted decida. Ah, no, perdón. Oiga, pero es una impertinencia. Hay un error acá, pusieron en una S. Es con la letra C, por favor. Parece que también lo hizo Virginia este. Bueno. Oye, Pamela, ¿cómo vas a votar tú este fin de semana? Nulo. Bueno, estás en tu derecho. Hoy en día la gente puede votar o no votar. El gobierno acaba de lanzar una campaña para incentivar el voto, para que el voto no se desperdicie. De hecho, tengo una ficha acá de esta campaña, una campaña en que el rostro fue maluco. Este fue el afiche. Oh. Es no vote en blanco. No vote en blanco. No vote en blanco. Un saludo para ti, maluco. Donde quiera que estés, para ti, maluquito. Oiga, profesor. Ojalá te dejen votar y no te discriminen como lo otro es. Bueno. Profesor, ¿de qué otra forma podrán participar los famosos en esta elección? Ah, de muchas maneras. De hecho,
La Nati fue elegida bucal el de mesa. Quique, oye. Buena, Nati. Sí. Quique, ¿tú votas? Sí, yo voto. ¿Tú votas? Fíjate que hay una de las peleas más grandes de todos los tiempos. Es lejos la que se da en la comuna de Santiago. ¿Dónde se enfrentan este año los señores Salaquet y Rabinet? ¿Cómo ves tú esta disputa, Quique? Yo creo que va a ser muy estrecha, ojalá que gane, pero va a ser muy estrecha. Ok, bueno, es tan estrecha como fue el año 2004 cuando Raúl Alcaíno derrotó al señor Jorge Chaulson. Fue estrecho, de hecho, nosotros tenemos imágenes del conteo que se realizó durante más de 7 horas. Señor director, recordemos hace 4 años atrás ese conteo de las elecciones. ¡Corre! Alcaíno, Chaulson. Cual que lee, Alcaíno, Chaulson, cual que lee, Alcaíno, cual que lee, que lee, que lee, cual que lee, y Kiki cual que lee. Bueno, ahí está. Se nota que todavía la gente cree en los políticos. ¡Familia! ¡Palquele! ¿Sí? ¡Palquele! ¡Palquele y palque oye! ¡Oye! ¡Familia! ¿Para mí no hay? ¿Ah? ¿Para mí no hay? No, pues, ¿usted cómo se le ocurre? Ahí leo, ¿no? ¿Usted sabe leer? Tiene que ir al conteo, pues. Tiene que ir al... ¿Cómo le van a mandar de lejos? Claro, bueno. Oye, Pamelita, ¿quién crees tú que va a ganar las municipales acá en Santiago? ¿Por quién te la juegas? ¿La verdad? Sí. No creo en ningún político. ¿No crees que usted es lo mismo? Bueno, eso... ¿Para qué le gana? ¿Para qué le? Ok, para el que oye. Bueno, yo te quiero... Te quiero mostrar una cosa interesantísima. La empresa Entertainment Company Sega and Nintendo and Company and Chat acaba de lanzar al mercado un videojuego basado en las elecciones municipales. Pásale un joystick a Pamelita, vamos a jugar los dos. Yo te voy a enseñar. Vamos a jugar el Street Fighter acá de las municipales. Es muy fácil, aquí está el triángulo, que es combo, el combo los hocicos, el cuadrado para dar la raja. La redondela es escupitajo y la X es coima. No, y recuerda que apretando R, haciendo 2-3, así fatality. Muy bien, ya. ¿En serio? Vamos al video. ¿Por quién vas a jugar tú? ¿Con quién vas a votar? ¿Por Rabinet o Salaquet? ¿Con cuál jugar? Juguemos con uno de esos. Con Rabinet. Ya, yo voy a jugar por Salaquet. Ya. Juguemos. Ahí está. Eso. Y yo elijo el otro. Perfecto. Ahí me cojo. No, pues está. Se la queda ahí. No, aquí tampoco. Allá. Ahí está. Muy bien, marco ahí. Ya, apartamos. ¿Por qué parte del juego? Ahí está, pues tome. Vamos. Ya listo, voy a hacer un yunguet. Ahí está. Toma. Fatality. Oh. Se perdió. Lamentablemente se pasó el tiempo y ninguno de los dos ganadores, de los dos gallos, pudo ganar. Pero este fin de semana la historia puede ser distinta porque uno de ellos va a ser el ganador. Queremos agradecer la presencia de Pamela Díaz acá en el hecho. Muchas gracias por llevártelo. Y te tengo un regalito. Antes que te vayas, de regalo para ti, te tengo acá la Barbie y Alejandra Álvarez en pelota para que le saquen las fotos que queráis. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos otro día acá. Se me había perdido usted, ¿ah? ¿Eh? Ya, venga a verme más seguidito, ¿quieres? Nos veremos. Ya, lo quiero ver luego. Adiós, oiga, está muy bien. Venga, chiquillas,